Saludos, familia de Puerto Rico. Les habla su presidente de la plataforma Todo Sobre Lucha Libre, Jesús. Aquí tenemos nada más y nada menos que desde México a Lady Katana. Saludos, Lady, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Ahí en Puerto Rico, acá en México. Buenos días, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. ¿De qué parte de México eres? De la Ciudad de México. Ok, Ciudad de México. ¿Cómo fue esa historia? Cuéntanos la historia de por qué decidiste ser luchadora. Uy, una historia muy, muy agradable para mí, para mi familia, sinceramente, porque bueno, desde hace más de 20 años, mi abuelito empezó en esta trayectoria de la lucha libre. Entonces, después de ahí fue mi tío, que en paz descanse, y después ya fue otro de mis tíos, y ya de ahí entró mi hermano y mi papá, y ya fue que traigo como que la trayectoria de ahí de mi familia, y dije, pues vamos a entrar también, porque pues cuando falleció mi tío, yo quise darle como ese sorpresa, se podría decir, okay. Y me metí a la lucha libre. Mi gente, pues si acaso el papá de ella es el gran Anubis, que pueden buscar en la página de YouTube, que ya fue entrevistado, y aquí tenemos a su hija. Así que hay un legado bastante grande. Ya ustedes escucharon, tío, hermano, papá. Así que, ¿cuánto tiempo llevas como luchadora? Como luchadora, bueno, entrenando en sí llevo 3 años. Ya cuando entré a las luchas como tal, a debutar, fue hace un año apenas. Ok. ¿Quiénes son o quiénes han sido tus profesores? Mis profesores, Rey Carman, que es mi tío, mi abuelito, que es Gan Mastín, y mi hermano, que es Dark Devil, me ha apoyado en estos entrenamientos, luchas, deporte, y aquí andamos. Vamos a tratar de visualizar como una reunión familiar. Todos esos luchadores reunidos y tú, y de momento tú sales y dices, ¿saben qué? Yo quiero ser luchadora. ¿Cómo fue la expresión de todos ellos? Uy, mi abuelito se emocionó demasiado y pues me apoyó. Me dijo, sí, hija, claro, vamos a mandarte a hacer tu equipo, ¿cómo te vas a llamar? Y sí, desde un inicio tuve ese apoyo en mi familia. Mi hermano fue el que me ayudó a diseñar mi máscara, mi equipo. Y pues ya desde ahí dijimos, pues a echarle para adelante como luchadora y hacer Lady Katana. Y aquí andamos, gracias a Dios. Pregunta curiosa, ¿por qué escogiste ese nombre de Lady Katana y por qué ese símbolo japonés? ¿Y por qué también decidiste utilizar máscara? Bueno, el nombre fue porque sinceramente yo tengo un gusto muy personal para las katanas. Entonces, después empecé a ver una película, no sé si la conozca, que se llama Escuadrón Suicida. Ahí sale una chava que también se llama Katana. Entonces, fue como que el impulso que dije, mi máscara va a ser así y mi equipo también, ¿no? Entonces, la máscara pues la empecé a ocupar por ese diseño que me gustó de Japón. Y el Lady fue gracias a mi abuelito, que me dijo, ¿te puedo poner Lady? ¡Claro! Y fue un orgullo decirle un sí a que me pusiera el Lady Katana. Gente, los que vieron el Escuadrón Suicida, ella se refiere a la muchacha que hace el papel japonesa, que es la espada que utiliza, esa es la famosa katana. Así que de ahí es que viene su nombre, según ella misma está explicando. Bueno, Lady, vamos a remontarnos a tu primera vez en la lucha libre. Estás en el camerino, oyes tu música, dicen tu nombre, sales, ves el público, ves el ring. ¿Cómo estuvieron tus emociones? Muy alocadas, porque en el momento en que desde el momento en el que mi abuelito me dijo, te lanzas a debutar en mi lucha, porque mi abuelito fue el que organizó la lucha, y le dije, sí, claro que sí, ya me dijo, pues vas. Entonces, lo que hicimos, yo tengo una sobrina que tiene 3 años, también emocionada sobre esto, y me dijo, ¿puedo subir contigo? Y le dije, sí, le mandamos también a hacer su equipo chiquito y todo. Subió
subí, bueno, yo soy católica y me persigné antes de subir, le pedí mucho a Dios que, porque sabemos cómo vamos a subir, pero no cómo vamos a bajar, ¿no? Entonces, pues estaba así con la emoción y a la vez con los nervios, que todo saliera bien, de que pudieras bajar con bien, no solo yo, sino mis compañeros también, ¿no? Entonces, pues también ya bajando, ya sí, ya lloré de la emoción, ¿no? Obviamente. Y pues ahí mi familia echándome porras y a la vez gritándole a los rudos, ya sabe. Y pues esa fue mi emoción. ¿Sentiste presión en ese debut? Porque digo, comenzarías a pensar en las luchas de tu papá, de tus hermanos, de tu abuelo, todos ellos ahí mirándote. O sea, ¿sentiste algún tipo de presión? Porque pues al salir, que te dijeran, lo hiciste bien, lo hiciste mal. O sea, ¿no te sentías así como un poquito temerosa? Sí, la verdad sí sentí un poco de presión. Porque tiene que salir bien porque quiero como que vean ese, el que sí pude y que estén orgullosos de mí, ¿no? Pero después ya mi mamá antes de subir me dijo, estoy orgullosa de ti porque tienes el valor de subirte a un ring, porque no es fácil, no es fácil estar ahí arriba. Pues ya en ese momento todos mis nervios, mi presión se tranquilizó y dije, sí se puede. Y ahí me subí, lo hice y en cuanto bajé, mi abuelito me abrazó y me dijo, lo lograste, lo hiciste perfecto. Y mi papá, mi hija, ¿no? También se puso como loco, mi mamá, todos me abrazaron, me dijeron que lo hice muy bien, que tengo mucho valor al ser mujer, ¿no? Porque la lucha libre pues se ve más común en los hombres, ¿no? Pero pues ya, pues que qué valor de subirte, y más porque soy la primera mujer luchadora en la familia. ¡Oh, wow! ¿Qué te llama más la atención? ¿Ser ruda o ser técnica? Sí, ser ruda, sinceramente. Ok. Hemos sido rudos y te traemos como que ese trayecto, ¿sabes? Okay. Entonces, para mí, el ser ruda y gritar y todo me relaja mucho en ese sentido. Interactuar con la gente, ¿no? Porque los técnicos interactúan, pero para que los apoyen. Los rudos es como que empiezan a gritarse y levantan a la gente y como dicen, ¿no? Mentarse la madre y todo, y pues ahí andamos, ¿no? Y eso es lo especial de la lucha, ¿no? No, y que conste que los rudos tienen un trabajo más difícil porque, como dicen ustedes, si ustedes entran y ni siquiera le mencionan las madres, retírate con dignidad porque no estás haciendo un buen trabajo. O sea, el judo tiene que molestar a la audiencia te tiene que gritar y te tiene que decir cosas improperios, porque si la gente se queda callado, no estás haciendo un buen trabajo como ruda. De hecho, sí, porque se está hasta llega un momento en donde la gente se aburre y se retira, ¿no? Creo que personalmente como luchadora se sentiría más, bueno, se sentiría feo que la gente ya empiece a pedir otra lucha, ¿no? Porque dices, no, trabajo, no estás animando a la gente y es lo importante. Vamos a hablar de los niños, porque sabemos que aunque eres ruda, muchas veces las niñas, cuando se te acercan, te abrazan, te dan besos, te piden autógrafo, te piden fotos, te dicen, lady, yo quiero ser como tú cuando crezcas. Aunque eres ruda, ¿cómo te sientes cuando ves estas niñas acercándose a ti? Me siento orgullosa de mí misma, sinceramente, porque siento el orgullo de poder ser la imagen de muchos niños, ¿no? Especialmente, pues, de las niñas, porque, pues, como le comento, ¿no? Se ve común el hombres, y ahorita las mujeres también ya lo logran. Y, sinceramente, sí, desde el momento en el que como le comento, tengo una sobrina y me dijo lo mismo, tía, es que yo quiero de grande ser luchadora, quiero ser como mi tío, como tú, ¿no? Y fue así como que, pues ahora echarle más ganas y los niños verlos motivados es muy bonito, la verdad.
me defienden, apenas, sinceramente, apenas tuve una lucha en donde se empezaron a meter con, pues, conmigo, a golpearme y todo, y salió un niño con una sombrilla y le dijo, no le pegues a Lady Katana, y que le empezó a pegar, ya pues tranquilizamos al niño, y pues yo seguí con la lucha, y ya, pero pues, la verdad sí se siente muy bonito y mucho orgullo, ¿no? Por ver a tantos niños que se motiven al ver a alguien, ¿no? Y más vamos alguien de mi edad. Vamos a hablar de un tema un poquito más serio, sin mencionar nombres. Sabemos que muchas veces cuando tú entras con un nombre, o sea, en el sentido de que tú tienes tu familia luchadora, hay muchas personas envidiosas, muchas personas celosas, muchas personas que llegan hasta decir, ah, tú estás aquí porque tu papá es tal, tu hermano es tal. Sin decir nombre ni nada, ¿te ha sucedido? ¿Te has sentido como que de momento te miran así, como de reojo, como decimos nosotros, de que, ah, esta está aquí porque es la hija de este o la hermana de aquel? ¿Te ha sucedido? No, gracias a Dios, no. Gracias a Dios, he quitado ese tipo de envidias, porque sí, es común que muchos luchadores tengan la envidia de otros, porque a lo mejor hicieron algo diferente, ¿no? A lo que ellos hacen. Y todos los luchadores, pues, son muy valientes al subirse al ring, al darse golpes ahí arriba, ¿no? Porque, pues, no es fácil. Pero, al contrario, he recibido mucho cariño, un buen recibimiento en este deporte. Como le comentaba apenas en la última lucha que tuve, en cuanto yo entré al vestidor, fui la única mujer de esa lucha. Entonces, en cuanto entré yo a ese vestidor, todos los luchadores me empezaron a aplaudir y la verdad se siente muy bonito, ¿no? Qué se siente el amor de la gente. ¿Perteneces a alguna empresa actualmente o eres independiente? Soy independiente. Junto con mi familia nos dicen, aquí hay una función, van, pues ahí vamos. Ok. ¿Hay alguna luchadora que ganes o pierdas la lucha? ¿Te gustaría enfrentarte para por lo menos decir, wow, tuve la oportunidad de enfrentarme a esta luchadora? Sí, la verdad, bueno, en luchadora, mujer, está Lady Shani, es mi ídola, la que tengo un póster, ¿no? Un póster, porque la verdad me gusta mucho su estilo de lucha y me gustaría en algún momento enfrentarme a ella. ¿Y varón? ¿Hay algún varón con quien te gustaría enfrentarte? Sí, fuera de querer enfrentarme con mi familia, me gustaría enfrentarme con Pentagón Junior o con Psycho Clown. Ok. Hasta el momento, ¿has logrado saberle tu deseo a Lady Shani o no has tenido la oportunidad? No he tenido la oportunidad, sinceramente. Bueno, estamos hablando que aquí hay una familia ruda. Y puede llegar el momento que uno de tus hermanos o tu propio papá te traicione en medio del ring. ¿Cómo tú te sentirías toda golpeada, lastimada, quién sabe si hasta ensangrentada en medio del ring, mirando hacia afuera y ver a tu papá o tus hermanos riéndose y burlándose? ¿Cómo tú te sentirías en ese momento? No sé, tendría muchas emociones, pues posiblemente la emoción de querer golpearnos, porque sí, la verdad, no es como que estamos en el mismo deporte, en el mismo lugar, y que de la nada me traicionen, jueguen chueco, esa es la palabra, me sentiría pues, no sé, triste tal vez también, pero pues me también querer subirlos otra vez y pues regresársela, ¿no? Volverlos a golpear, a no sé, tal vez ya sabría ahí en ese momento qué hacerles. Yo espero que tu familia no me escuche y te vayan a traicionar el día menos pensado. Mire, esto de ser luchador no es fácil, principalmente cuando usted es padre. Vamos a suponer, como le dije ahorita, el papá de la joven aquí es Gran Anubis. Independientemente de que, por ejemplo, si están castigando en el ring a Lady Katana y la dejan maltrecha, recuerde que Gran Anubis como padre va a estar sufriendo y va a estar triste, pero como luchador no se puede meter, o si quiere meterse por el hecho de que pues
como luchador lo puede hacer. Pero lamentablemente, el Gran Anubis, lo más que le puede decir a Lady Katana es: tú querías ser luchadora, ahí está. Ahora, ya en el camerino, pues ya son, ¿verdad? Como nosotros decimos, otros 20 pesos ya es otra cosa. Pero cuando el padre está viendo a su hija, mi gente, no es fácil. No es fácil un padre ver cómo a su hija la castiga, en este caso a Lady Katana, que la deje maltrecha, que salga, qué sé yo, en camilla o salga mal herida. Vuelvo y repito, él se puede meter como luchador a defenderla, pero como padre, lo que tiene que hacer es sufrir y tragárselo porque no puede hacer nada más. Pues sí, la verdad, sí. Mi papá, pues ya hemos tenido esos momentos en donde se quiere meter a desquitarse con todos, pero pues no puede. Entonces, después ya en el vestidor ya lo hablamos y ya me dices que no te tienes que dejar tan fácil o estuvo bien, pero regreses a la más fuerte, ¿sabes? O sea, entonces es bueno, es muy bonito que... Después me regañen, porque me hacen ver las cosas como son y me hacen recapacitar en el que estuve bien y en el que estuve mal arriba del ring. Y porque pues nadie nació sabiendo en este deporte, todos empezamos desde abajo, desde cero, ¿no? Y hay cosas en las que cuales todavía se nos complican hacer. Pero ya después el ver que mi padre, que mi abuelo, que mi hermano, mi tío y hasta mi mamá me digan, tienes que hacerlo, tienes que lograrlo y esto está bien y te falta un poco más de impulso, ¿no? Un poco más de fuerza. Es muy bonito, la verdad. Se siente mucha emoción y mucho cariño, mucho amor. Otra cosa que debe aprender la fanaticada es que cuando, en el caso de la familia de ella, lleva años, ellos observan cómo la castigan a ella. O sea, porque hay muchos luchadores que muchas veces, aunque usted no lo crea, se quieren prospasar y quieren castigar de una manera que no es hasta legítimo, que dice que ay, fue por error, y muchas veces no es por error, muchas veces te quieren castigar y te quieren lesionar porque de que los hay, o sea, eso se sabe en la historia de lucha libre. Por eso es que ustedes ven, como ella dice, que muchas veces la llaman acá y dicen, mira, vi esto, vi aquello, porque el que lleva años conoce de las mañas y conoce, espérate, este no está dando bien a mi hija, o este, ok, está bien, se zafó, o sea, se equivocó y le dio, pero pues fue un error. Saben distinguir entre un error y de que lo hizo para lesionarla, porque, vuelvo y repito, de que los hay. Sí, justamente como dicen, ¿no? La envidia también es lo que hace que vayan a directo a lesionar o simplemente a querer golpearte, ¿no? Lo cual no se ve muy profesional de su parte, porque dices, es que te está ganando la envidia, ¿no? O sea, todos somos iguales en este deporte y todos hacemos el trabajo para lograr una lucha, ¿no? Entonces, pues sí, hay momentos en donde, como le repito, gracias a Dios, a mí no me ha pasado, espero que no me pase y si en algún momento me pasa, yo sé que tengo aquí mi familia que me va a decir es que esto se hace así y esto se hace así para que en algún momento no me vayan a lastimar, ¿no? Seguro. Lady, una de las luchas más tristes de México es cuando apuestas tu máscara. Si tú apostaras tu máscara, ¿verdad? Y Dios no lo quiera, la perdieras. ¿Se acabaría la carrera de Lady Katana? ¿Lucharías bajo otro nombre? ¿Te retiras de la lucha libre? ¿Qué sucedería con Lady Katana si perdiera su máscara en una lucha? Pues, sinceramente, créame que sí lo he pensado. Porque pues en algún momento a lo mejor se tenga que caer esta máscara, ¿no? O primeramente Dios, ¿no? Pero si fuera así, la verdad seguiría. A lo mejor con otro nombre, pero yo seguiría en este deporte, sinceramente. Ah, bueno. ¿No has pensado tal vez que como eres así de Katana, no sé, tal vez un maquillaje blanco en tu rostro, reflejo del sol, como lo tienes ahí, que no necesariamente tendrías que utilizar la máscara, porque muchos japoneses pues lo hacen? Sí, la verdad, sí, a lo mejor ocupar un maquillaje o hacer otro tipo de diseño de máscara, ¿no? O sea, tal vez no igual al que tengo, porque pues ya ese
diseño ya cayó, ¿no? Pero a lo mejor sí pintarme, o como en algún momento, ¿no? Sí, la rajada, ¿no? De la katana o algo así, ¿sabe? Sí, la verdad sí, me gustaría muchísimo seguir en este deporte hasta donde mi cuerpo ya no aguante. Lady Katana, ¿ha pensado en cambiar de bando alguna vez, ya sea por los niños, ya sea por el público? ¿Has pensado dejar de ser ruda en algún momento para intentar ser técnica? No, no, la verdad no, porque yo debuté como técnica y se siente bien el que la gente te apoye, pero no tienes como que tanta interacción con la gente, ¿sabes? Es muy, muy diferente. Entonces, ya después ya les dije, no, yo tengo que ser ruda. Y sí, ahorita andamos como rudas y quiero seguir como, pues, ruda, ¿no? Porque aunque sea ruda, veo el cariño y el apoyo de la gente. Uh-huh. Más como usted dice, niños, ¿no? Porque, pues, vengo siendo como de su edad y ser un apoyo para ellos es muy bonito. Si algún día tuvieras hijos o hijas y te dijera, mamá, ¿quiero ser luchador o quiero ser luchadora? ¿Qué tú le dirías? Que los voy a apoyar mucho, porque así como mi familia me apoyó a mí en ser luchadora, yo también en algún momento, si mis hijos me dicen, también queremos ser luchadoras o luchadores, pues les voy a decir que sí y los voy a apoyar. Me va a doler, obviamente, porque yo sé que es lo que se siente estar ahí arriba, ser lo que se sienten los golpes y todo, ¿no? Y me va a doler porque pues van a ser mis hijos, pero a la vez pues voy a decir, los voy a apoyar, ¿no? O sea, en todo lo que ellos quieran los voy a apoyar, aunque me duela, ¿no? Pero pues ahí voy a estar. Y si ellos te dijeran, mamá, pero yo quiero cambiar la temática y yo quiero ser técnico o yo quiero ser técnica. También hay apoyo, sinceramente. Así como mi mamá me apoyaron, también yo los voy a apoyar. Imagínate un cara a cara entre madre e hijo o madre e hija. Uno técnico y la mamá juda. Pues, no la echamos. Todo lo que me hayan hecho, ahí se van los castigos, los regaños, ¿no? Bueno, las personas que te quieran contactar a través de las redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? Ah, claro que sí. En Instagram estoy como Lady Katana. Y en Facebook estoy, pero con letras japonesas, pero también igual si me buscan como Lady Katana, aparezco. Okay. @ Lady Katana y ahí estoy. Ok. Mensaje para tu fanaticada, que sé que tienes bastante. Uy, pues que la fanaticada que quiera ser luchadora, que no se rindan, que se puede todo en la vida. Así tengas algún tipo de enfermedad, algún tipo de discapacidad, se puede lograr. Hay muchos luchadores en estos tiempos que han logrado ser luchadores sin necesidad de a lo mejor detenerse, se podría decir. Nada es un obstáculo que se puede lograr siempre y cuando tú decidas el decir, si se puede, lo quiero lograr y lo tengo que lograr, ¿no? Claro que sí. Mi gente, estamos en YouTube, nuestro canal, vas ahí, te suscribes, le da campanita de todo para que reciba notificación de todos los videos que colocamos. Facebook, tenemos la página del grupo y ahora Instagram tenemos dos páginas para que usted se una a las dos páginas. Gracias, Lady. Vamos a ver si en un futuro muy lejano te vemos, pero esta vez con un cinturón. Uno nunca sabe, ¿verdad? Que nos sorprendas y seas campeona de alguna de estas empresas en México. Te deseamos lo mejor de lo mejor. Un abrazo desde Puerto Rico. Ojalá algún día puedas venir aquí a Puerto Rico. Ojalá puedas ir a Estados Unidos y demostrar tu talento con esa bandera mexicana con gran orgullo. Un abrazo y que tengas hermoso día. Sí, muchas gracias a usted por esta entrevista tan, tan hermosa. Gracias, un saludo muy grande, un abrazo a Puerto Rico. Gracias. Cuídate mucho. Gracias, igualmente.